¿Estáis todos ya? Muy guapo. Por si acaso. Hablando que es vídeo. Saludar. Eso. Todas salís bellísimas y bellos. Muy guapos. Venga, Fernando. Venga, sacalo bien, espere, sacalo bien. Lo llevamos. Imaginaros, ella, Mariasu, me ha enviado un montón de fotografías de ella, de cuando era cría, que seguramente son inéditas, me las ha enviado por correo electrónico. Yo de esa manera la cojo y la subo a una cosa que se llama el blog. Y el blog, si queréis ver un montón de fotografías de nuestra, cuando éramos críos y demás, se llama Fitero 1952. Ahí podéis entrar. Y en la portada pues he colocado un texto que he escrito yo sobre un poco para introducir el tema de hoy. Y también en fiesta pues hay un artículo de dos páginas, si me dejan, y pondremos seguramente la fotografía del cine, que ha estado bien la idea, puesto que estaba arriba, digamos, vamos a salir pues todos, ¿no? Entonces, se titula 1952, 65 tacos. Nos hemos reunido aquí los nacidos el año 1952 y acompañantes por nuestro vínculo o relación con Fitero para celebrar el haber podido llegar a los 65 años de estancia en el mundo de los vivos. Cuando era más joven, cuando todos nosotros éramos más jóvenes, me llamaba la atención lo viejas y gastadas que estaban las personas mayores a la misma edad que ahora tenemos nosotros. Pensaba que la mayoría no estaban para nada, o casi, y que se conformaban con vivir esperando a la muerte en lo apacible de nuestro pueblo. Sin embargo, yo os miro, me miro a mí mismo, y no se me despierta para nada el recuerdo de aquellos ancianos, si no es para reparar en que nosotros, en la misma edad, estamos mucho mejor. La mejora en los medios de producción y la utilización generalizada de maquinaria ha permitido a nuestra generación no llegar a esta edad tan gastados como nuestros ancestros. Afortunadamente hoy día, hacerse mayor permite, en términos generales, vivir más y con mejor salud que la que tuvieron nuestros padres y abuelos. Hemos envejecido de otra manera, hemos envejecido mejor. Además están los avances de la medicina, la mejora de las condiciones de vida, la mejora de la alimentación
recursos habituales en nuestras sociedades avanzadas que nos han permitido alcanzar una media de vida que hace unos años hubiese parecido imposible. Vamos, que cuando nuestros padres y abuelos casi no podían moverse, nosotros podemos contarlo y muy bien en general. Es verdad que tenemos que aceptar cambios y limitaciones, pero también estamos en condiciones de seguir viviendo de forma activa y saludable. Tenemos posibilidades de viajar, practicar algún deporte, aunque solo sea andar, subir a la atalaya, un paseo por roscas, las de sillas y el combrero, subir y bajar al baño, bajar y subir a cimbrón y por el camino a la vuelta. En esto nuestro pueblo ofrece una gran variedad. Otra opción que no se puede dejar de tener en cuenta es la de conocernos mejor. A esto lo hemos dedicado poco tiempo desde que nos hicimos mayores. Cierto es que cuando éramos niños hacíamos mucha vida en común, lo que permitía que llegásemos a conocernos bien, con lo que gozábamos juntos cuando éramos críos. Los tres navíos, el marro, tártaros y mongoles, churritaina, mediamango y pimentón. Bien, es verdad que, como decía el cómico, éramos los chicos unos, los niños con los niños y las niñas. Pero el ser humano cambia, es diferente en cada uno de los periodos de vida que le toca recorrer. Y al hacernos diferente conforme cumplimos años, olvidamos aquellas relaciones infantiles y juveniles. En definitiva, dejamos de conocernos. Pasamos a tener otras obligaciones, otras expectativas que ocupaban la mayor parte de nuestro tiempo: formar una familia, crear unos hijos. De estas carencias nos damos cuenta demasiado tarde. Por eso, bienvenidas sean reuniones como las de hoy. Estaría bien hacer alguna más a lo largo del año, o repetir esta todos los años, no sé. Estaría bien hacer algo más para retomar ese conocimiento entre nosotros que tuvimos cuando éramos niños. No lo dejemos para más adelante. Estoy pensando en excursiones, charlas y debates, cursillos de formación, talleres de teatro, de música. Tal vez estuviera bien organizar un grupo para estructurar las mencionadas actividades. Habría que pensarlo. O simplemente, si os encontráis, si nos encontramos algunos de nosotros, cualquier día en la calle, estaría bien que nos parásemos a hablar, entablar una conversación. La salud, los hijos, nuestros nietos, aquellos encierros de vacas en los recreos, José Miguel, de la escuela. Aprovechemos para conocernos de nuevo un poco más. Entre tanto, quedas con Dios. Encantadísima de estar con todos vosotros. La verdad es que estoy hasta emocionada. He preparado una tontería, pero no creo que es tontería para mí. He hecho, para conmemorar este día, unas acuarelas para cada uno de vosotros. Bueno, que lo recordemos. Muy bien, muy bien.
te seré siempre fiel, pues para ti pongo en flor y ese clavel de tu piel y de tu amor. ¡Bravo! 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 Mi voz, corazón, no llores, ay, volverá la aurora y su noche desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo lo que fui, lo más hermoso de la vida. ¡Bravo! ¡Hola, soy Mercedes! Hoy me entrego a tus brazos como en nadie, porque sé que tu amor sin mi amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido.
Nunca sabrás cuánto sufrí.